Tu capital, la directora de la Oficina de Atención a la Mujer, Claudia Rendón, se declaró sin facultades para actuar en el caso donde un regidor del municipio, miembro del Partido de la Revolución Democrática, dirigente del mismo, Julio César García Sánchez, agredió a una joven que era su pareja. La funcionaria municipal dijo que el caso está en la Procuraduría de Justicia del Estado, pero también que la víctima no se ha acercado a la dependencia que ella encabeza. La Procuraduría, bueno, ellos tienen sus procesos, entonces tenemos que esperar a... Ahora sí ellos saben cuál es la mejor forma de actuar. Mire, yo no tengo la facultad porque está ahorita en la Procuraduría, entonces yo más bien tengo que esperar a que ella se acerque conmigo. Así es, efectivamente, ahí damos toda la orientación a los funcionarios, al público en general, para que tengan conocimiento de los temas de equidad de género, de violencia.